¿Qué tal amigos? Bueno, Antonio David Flores y Jesús Manuel Ruiz, eh, los que suceden en los directos, pues bueno, eh, sucede que, que entra Antonio David Flores, que quieren aclarar que, claro, esa defensa que está haciendo de Jesús Manuel Ruiz, de, de Antonio David Flores, no es eh, porque se conocieran y se llevaran muy bien en Sálvame, de hecho aclaran eh, que no se llevaban bien de antes y en muchos momentos no estaban de acuerdo, eh, eso nos quita que luego con la ley del Estado de Derecho pues Jesús Manuel Ruiz dijera yo te doy la razón lo que te lo tengo que dar y en este caso Antonio David Flores le devuelve también lo mismo diciéndole igualmente cuando tú llevas razón yo te la he dado, ¿no? Eso no quita que hubiera ahí un pequeño, un pequeño pique eh, de bueno, tampoco me has defendido mucho, ¿no? Vamos a verlo y también vamos a ver la opinión de Antonio David Flores en relación a lo que sucedió con Raquel Bollo que es prácticamente muy, 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 muy similar a la reacción que yo tuve cuando hablamos esto, que, que lo hice en pleno, en pleno directo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, Álvaro, bien. En, en principio, quiero, quiero eh, dar las gracias por la invitación, ¿eh? Porque la... Va a aclarar, en un principio va a aclarar la relación entre él, bueno, saluda y, todo más, y demás, entre él y Jesús Manuel Ruiz, porque claro, la gente, o Jesús Manuel Ruiz, también es verdad que... Eh, le llegan los comentarios evidentemente por Instagram, por Twitter y todo el tema y él pues estaba un poco como eh, que quería dar esa explicación de oye, es que se creen que yo te defiendo porque soy tu amigo y no es así, es que precisamente no es que fuéramos grandes amigos en Sálvame Una vez que estoy en, en directo en el canal de mis abogados y de, y de alguien que también quiero mucho que es Jesús Manuel que hemos sido compañeros y, y, y antagonistas por completo lo aclara, ¿no? Que hemos sido eh, compañeros pero antagonistas por completo. En ese salva muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces sí, mucha gente se piensa, es decir, que nosotros éramos íntimos amigos allí, es decir, nosotros tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero cuando la verdad era la verdad, es decir, la verdad tiene un camino, es decir, que la gente se piensa. Claro, por el tema de que lo está defendiendo, pues la gente se pensaba, eh, no, no, será amigo, por eso lo está defendiendo, y no, no, no era así. Yo de hecho, cuando empecé a defenderlo, entendí que era porque mmm, simplemente siguiendo las leyes. Eh, y la justicia, pues, pues por eso veía que lo estaba defendiendo. No porque porque yo no recuerdo especialmente que se llevasen bien, precisamente. Piensas que tú? No, 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 nosotros tuvimos un lo que tenemos que tener, porque hay muchas cosas, no estábamos de acuerdo, sí. pero es que aquí no había que estar de acuerdo, no, era simplemente con la ley, el Estado de Derecho y una vez la verdad. Tal cual. si sí, yo sé que tú a mí no me has defendido nunca. Mm. <laughs> aquí la pollita si sí, yo sé que tú no me has defendido nunca. <laughs> Te defiendo cuando era la cosa la verdad. Mm. ¿Y Como yo? en este. Defendió cuando el acoso o la cosa, creo que ha dicho, eh, es de verdad, como en este caso. Y yo te doy la razón cuando también llevas vale. la razón. Bien. Y ahí, ahí se lo devuelve un poco Antonio David. Bueno, yo te doy la razón cuando tú también la has tenido, evidentemente, ¿no? Eh, quiero mandar un beso enorme a toda la comunidad de Derecho al Corazón y dar las gracias porque estáis aquí, estás a explicar los motivos. Vale, vamos directamente al meollo de la cuestión. Saluda porque está creciendo mucho el canal, gracias al apoyo que le estáis dando al canal de Derecho al Corazón. ¿Vale? Y vamos a, va, eh, digamos, lo voy a poner un poco más ligero que Antonio David, aunque aquí habla más o menos bien, no habla muy lento, pero bueno, mmm, es, es un discurso un poco largo y, y bueno, vamos a ir reaccionando a sus palabras de lo sucedido con Raquel Bollo, ¿vale? ¿no? Y, y retomar un poco el, el motivo. Bueno, en concreto con lo que ha sido la pullita y tal, bueno, mmm, ha sido algo en el directo que ha sucedido, tampoco le doy mayor importancia. Pero ha sido una especie de aclaración. Al final, ellos, delante de cámara y detrás de cámara, eh, son iguales, porque están acostumbrados. O sea, son personas que han estado en la televisión muchos años y están acostumbrados. Y lo que te dice delante de las cámaras, igualmente te lo dice detrás. Con lo cual, eh, para ellos, no creo que detrás de cámara luego se vayan a decir, oye, ¿por qué has dicho eso? Lo dudo, lo dudo, ¿vale? O sea, que no creo que haya ningún tipo de problema eh, para aclarar el punto de vista, a lo mejor, del que pueda pensar, oye, esto ha sido una discusión. Nah. Ha sido simplemente una mera aclaración que, que quedará ahí seguro. El motivo en sí de por qué invitan a, a la hija del primer matrimonio de Antonio Marte Chiquetete. Obviamente la invitan ese día, que es martes, porque por la noche está tierra de nadie, que es el debate de supervivientes. Bueno, esto lo habíamos comentado. Esto lo habíamos comentado. Eh, el hecho de invitarla precisamente a un previo de superviviente, como era tierra de nadie, era, era porque, evidentemente. Mmm, iba, iba a, a estar interesante si Raquel Boyo iba a responder por la noche. Claro, lo que no se pensaba era lo que iba a suceder, que se pasó lo peor que podía pasar para para mal de la fábrica de la tele, evidentemente. Eh, pero bueno, continuamos. Y saben perfectamente de la visita la participación de Raquel Boyo al programa. Por lo tanto, es el día idóneo para invitar a esa señora. A esta señora se le hace un previo en una entrevista que se le hace a través de eh, el teléfono. Hay una persona... Nos está explicando cómo funcionan las cosas. Yo ya expliqué, sin entender mucho de televisión, pero a ver, al final más o menos uno entre que habla con este, con el otro, con el periodista del de la moto, pues más o menos uno ya sabe cómo van las cosas y aparte en YouTube funciona igual, ¿no? Es decir, yo cuando quedo con alguien en YouTube para hacer una entrevista cuadramos más o menos cuál va a ser el temario, ¿vale? E incluso ha habido veces que se si ha sido una entrevista un poco más así con alguien desconocido, incluso. Las preguntas casi casi pactadas, eh, sin saltarme ni una coma, ¿no? Entonces, el contenido de lo que se va a hablar eh, tiene que saberlo la dirección del programa, sí, sí, sí o sí, por muy mal que funcione. En Sálvame, que la llama por teléfono para hacerle una entrevista, a ver lo que tiene que contar, y dependiendo de la entrevista, va invitada o no va invitada. Es decir, que el contenido de lo que iba a contar esa señora esa tarde, la cúpula, la dirección de Sálvame, la conocía sobradamente. Por lo tanto, las excusas. De David Valdeperas son una vez más una burda mentira y una excusa ante el miedo que tienen porque de nuevo vuelven a saltarse el código ético. Vale, tenéis eh, aquí en. No sé si era en el canal principal o lo voy a buscar. Tenéis aquí en el canal principal un vídeo que se llama eh, Filtro Audio Bomba, donde Rocío Cortés desmiente. Eh, bueno, no sale el título entero, ya sabéis. Eh, desmiente a la fábrica de la tele, ¿vale? Eh, lo desmiente, audio filtrado. Y aquí sale Rocío Cortés y sale en la miniatura eh, David Valdepera, ¿vale? Y una especie de, de logo de audio, ¿vale? Eh, ahí deja claro Rocío Cortés, ahí deja claro Rocío Cortés eh, que en la escaleta estaba hablar de Manuel Cortés, de Alma Bollo y de Raquel Bollo, cosa que David Valdepera... Dijo que de Raquel Bollo no iba a hablar. Es decir, que ahí se le pilla la mentira. Tenéis el audio en ese vídeo, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, eh, porque desmiente totalmente a ese comunicado forzado eh, de David Valdepera. Bien, una vez dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Alberto Ruiz, Alberto Díaz Cabezón, director de Sálvame, como todo el mundo sabe, esa tarde estaba ahí. Raquel Bollo le canta a las 40. Pero le canca las 40 de tal forma que Alberto tiene que abandonar la dirección del programa y se marcha a su casa. Para que lo sepa todo el mundo. Wow, wow. Esta wow. gente, que son unos lumbreras, no sabían qué era lo que estaba pasando. Habían oído una serie de gritos en el pasillo. Y como hemos visto durante más de 10 años, la estrategia cuál es: ocurre cualquier cosa de, de, fuera de plató, mandamos a un cámara que meta la cámara y ya después veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Y lo que se habían encontrado era una Raquel Bollo, que no estaba desquiciada ni muchísimo menos. Lo que estaba era indignada. Del acoso al que se le está sometiendo a su familia desde hace muchos años. Y nadie lo ha parado nunca jamás. Era la indignación. Claro, la única que estaba medio medio haciendo bien su trabajo fue Belén Esteban, lo digo en el vídeo ese. Eh, creo que fue la única que dijo, oye, está insinuando cosas muy graves, pero en ningún momento el director paró el directo, ni, ni le dijo, oye, ese tema no. O, o sacaba aquí el tema, nada. Eso era lo que tenía una vez que se encuentra con la supuesta salvadora Belén Esteban, que lo que pretende es callarle la boca, por miedo, porque se pensaría Belén Esteban que igual la iban a echar a la calle, con todo aquello que dijo Raquel bollo que han dicho mis amigos y compañeros, lo que vosotros habéis visto ya en los vídeos, porque lo ha visto toda España, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tienen es un miedo atroz por la repercusión que tiene esos cinco minutos, que son una absoluta bomba, y lo que va a ocurrir después. Lo que ocurre después es que otro de los lumbreras, cuando ya se ha dado cuenta del lío en el que se han metido, bueno, voy a resumir, ¿vale? Para no hacer el vídeo muy largo. Se dan cuenta eh, de lo que está, ya cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, dice Antonio David, eh, lo que hacen es enfocar al plató ya vacío, torpemente, porque debería haberse quedado alguno, alguno allí eh, terminando la conexión, porque está a punto de terminar, y empiezan a poner los logos de la fábrica de la tele, lo típico, el año 2023, como terminando el programa. Termina como 3, 4, 5 minutos antes de lo normal. Eh, por lo que sucede realmente. Deberían haber eh, deberían haberse esperado tres o cuatro minutillos más, ¿vale? ¿Y qué más era? Un segundo. Ah, bueno, y le piden disculpas, vale, ya me he acordado. Y le piden disculpas eh, María Zambrano y Jaime, dos de los directivos de Sálvame, de, de, de Mediaset, perdón. Le piden disculpas eh, y le dicen a Raquel Bollo que en nombre de Mediaset le piden disculpas. Que están con ella, que la apoyan en, en, en todo y que esta noche, por favor, acuda a su superviviente y que dé las explicaciones pertinentes. Y como bien dice Antonio David en el vídeo, para no alargarlo más, ¿vale? Lo único que dice es que mmm, no le pide disculpas a la fabricada de tele, sino a Telecinco, que es la eh, empresa que le está dando de comer. Pero eso sí, eh, por la forma, por la forma, pero no por el fondo, ¿vale? Que esto es lo, lo lógico, ¿no? El fondo no lo va a cambiar. O sea, eso es la realidad. Pero en la forma sí que es verdad que le perdieron. En el resto, pues es lo que hay. Mi gente, yo la he entendido perfectamente. Eh, bueno, con respecto a lo sucedido con Antonio David y en su Manuel Roy, Bueno, al final es una chorradita que queda entre ellos que no, no creo que pasa mayores. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.